buen día, bienvenidos a Compacto Económico. Un agradecimiento especial al staff de Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje. A Mati López por la hermosa prenda que llevó puesta. Cofan Limitada realizó el sorteo de premios en efectivo, electrodomésticos y un automóvil 0 kilómetro. Realmente se cumple, hoy se cumplió nuevamente con los socios, ¿verdad? Yo que le conozco a gran parte de los asociados, realmente estos premios fueron bastante bien distribuidos. Y hoy se realizó el sorteo de manera transparente. Yo les felicito a ganadoras y ganadores y obviamente a todos los socios que siga confiando en su cooperativa y siga apoyándonos en el cumplimiento de sus obligaciones. Te contamos cuál fue la fórmula para que Comecipar cierre de forma exitosa su gestión del 2021. Nosotros siempre trabajamos en varios pilares. El principal pilar es el crecimiento sostenido. Trabajamos en lo que es el control de la mora. Trabajamos en el control de los gastos administrativos, trabajamos en el buen manejo de la liquidez y también el control de las inversiones que vamos realizando. El conjunto de todas esas acciones, acompañado por un plantel dirigencial excelente y un cuadro de colaboradores que realmente se ponen la camiseta con un altísimo sentido de pertenencia y altísimo compromiso hacia la institución, pudimos cerrar un muy buen año económico, pero por sobre todas las cosas, gracias a la confianza de nuestros asociados que prefieren utilizar los servicios de la cooperativa. La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. ¿Sabías que en el Country Club de Crediville podés hacer eventos especiales en los quinchos deportivos? Contamos con los quinchos deportivos, los quinchos grandes. Está el quincho deportivo, que tiene aproximadamente como para recibir a 200 personas para un acontecimiento. Ese tiene un costo correspondiente. Y también el quincho grande, que está hacia el sector piscina. Esto generalmente los socios alquilan para lo que sería su evento, ya sea encuentros familiares, cumpleaños, 15 años o fiesta de fin de año. Estamos en las redes sociales como la cooperativa Credibil Limitada y ahí se va justamente publicando o difundiendo las actividades o las promociones que está lanzando la cooperativa. El Centro Educativo Putibón realiza estrictos controles sanitarios para el regreso seguro a clases. El estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, les pedimos a los padres que si sus hijos presentan algún síntoma, no le traigan a la escuela, por favor. Y que ellos también respeten las medidas sanitarias, porque los chicos pueden contagiarse no solamente en la institución, pueden contagiarse en otros ambientes. Entonces, eso es lo que le pedimos a los padres, que nos ayuden respetando las medidas sanitarias tanto en la familia como en los eventos familiares o particulares que tengan. Estamos esperando un año exitoso, un año en el que recuperemos aquello que no pudimos completar en los últimos 2 años a raíz de la pandemia. La cooperativa Ponabotí desarrolló su asamblea con una importante participación de socios. Gracias a Dios, como siempre, Ponabotí se caracteriza en eso, dar la participación activa a los socios. A pesar de las disposiciones en la parte reglamentaria, hoy en día una fecha histórica de vuelta, hemos cumplido un ejercicio demasiado importante teniendo en cuenta el crecimiento de nuestra entidad, en todos los aspectos.
En todos los indicadores estamos mejorando y eso yo creo que va a fortalecer mucho. Y más todavía teniendo en cuenta una asamblea participativa siempre, una democracia total. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención. Call Center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Karina Cristaldo, de local En Lo de Cari, da un importante mensaje a aquellas personas que quieran emprender. Y que no se rinda nunca, que el tema este del emprendimiento, por ejemplo, es un día sí, un día no. Y en el día no, uno se decae, pero nunca hay que decaer. Yo llego también en momentos bajos, yo como todo empecé de abajo empecé. Pero hoy en día, gracias a Dios, me siento muy segura y me siento más capaz todavía para crecer. Y más con la ayuda de la cooperativa, por ejemplo. Y que no tengan miedo de hacer crédito también, porque el famoso voy a ahorrar no existe. No existe. Y si uno no se arriesga a deber, no va a tener nada tampoco. El doctor Roque Silva explica cuánto tiempo tienen que esperar las personas que tuvieron COVID-19 para vacunarse. Las personas que tuvieron COVID hay que esperar 30 días desde el alta desde el alta médica, o sea, desde que desaparecen los síntomas y son dados de alta por una cuestión de seguridad, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de reacción que pueda haber con la vacuna. Entonces, por eso es que pedimos que se esperen los 30 días para ver la evolución y que los chicos también estén en perfectas condiciones para ser vacunados. Dimo es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, Dimo une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa Dimo y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. Dimo nos une. Unite a Dimo. Te brindamos importantes datos sobre qué tipo de compras y ventas se realizan en la Bolsa de Valores Paraguay. Lo que se negocia en la bolsa son títulos o valores que representan, en el caso de una emisión corporativa, de bonos, son instrumentos de deuda donde la empresa va a estar abonando un interés al inversionista que va adquiriendo en este instrumento valor. Entonces, es una transacción monetaria, pero que se lleva a un instrumento de título o valor que llaman en el mercado de capitales. Final del programa. Gracias por seguirnos en esta entrega. Como cada día, Sonia Riquelme me peinó y maquilló. Y es de Mati López este hermoso vestido. Nos encontramos mañana. Excelente jornada.